El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. Jugará el equipo contrario. Se está acercando con peligro. Mete un balón en la zona de peligro. Ese pase no llegará a su destinatario. Corta el pase y puede haber contraataque. Envía adelante por la banda. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Y el balón cambia de manos. Torres. Ramos. Aún están lejos de la zona de peligro, pero dan la sensación de que podrán estar pasándose el balón hasta mañana. Si consigue meter el saque en el área, puede haber una buena ocasión. El pase es interceptado. Tienen que hacer falta para parar al contrario. Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. La pone en movimiento. Centro al área. Ningún compañero sale al remate y el centro acaba en nada. A ver, monstruo. Qué bien filtró con intención. Ojito con ese pase. A ver quién remata el centro en el área. Puede que parezca un simple saque de banda, pero desde ahí puede ser mucho más peligroso. Romero. No ha podido salir. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace 45 minutos. Y si las cosas... Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Vargas. Torres. Ramos. Intentó meter. Extraordinaria salida. Van transcurriendo los minutos y lo que en principio solo parecía una pequeña alegría empieza a parecer que puede ser una fiesta completa. De momento Manolo van por delante y sinceramente sobre el papel están un par de escalones por debajo del rival. Pero mira, hoy no lo parece para nada. Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Tremendo! Muy bien el portero que ataja la bola a la perfección. Vargas. Pase que se adentra con mucho peligro. No corran más, que hay fuera de juego.
Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Vargas. El balón cambia de equipo. Puede crear peligro con esa acción. Pase peligroso. Golpea la pelota en el rival. El balón cambia de dueño. Oportunidad excelente para sacar un centro. Falla por completo en el pase. Buen balón a la zona de peligro. Ha decidido que se sobra y se basta. Él solito. Sale a por la pelota. Ramos. Otro pase perfecto, Iván. Es verdad que está jugando bien, pero este balón se ha escapado. Entra en zona de peligro. Balón al área, a ver a quién le llega. Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero lo han resuelto con contundencia. Prefiere construir la jugada y saca en corto. ¡Qué lástima de tiro! Porque han sacado de esquina muy bien. Se veía que era una jugada ensayada, González. Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo, porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. ¡Ramos! ¡Torres! ¡Pero este tío, qué le pasa! ¡Qué malo! Saque de banda. El colegiado deja que siga el juego. Falla el pase y lo recupera el rival. Mete un balón en la zona de peligro. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. El balón acaba en las manos del portero. Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Puede haber peligro en esa jugada. Corta el pase y puede haber contraataque. Vargas. ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? Quedan nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90. Así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. Gracias, Antonio. Ojito con ese pase. Un corte de balón clave en ese momento del partido. Mira, Paco, tal como están apretando la afición, les queda poquito tiempo para igualar el marcador. Desde luego no. Y atención, la tiene para marcar, chuta y... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tablas en el marcador! Pues ya casi no queda tiempo. Como no meta en la directa, esto se va a acabar así. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. El balón sale de banda tras esa entrada. Abre el juego al costado. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Intenta buscar un compañero con la cabeza. ¡Chuta! Ha visto claro que lo mejor era despejar. Queda todavía un suspiro, pero pueden llevarse la victoria si saben terminar este ataque. Centro al área. Pero nadie consigue rematarlo. Pase con mucho peligro. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Dime cuánto queda, Ruiz. Un minutito, hermano, un minutito solo para que... Y al final se acaba el partido y todo por decidir. Los dos equipos se verán las caras en la prórroga.
Los entrenadores han dado sus instrucciones. El árbitro da el ok y comienza la primera parte de la prórroga. Veremos qué nos depara estos minutos de desempate. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡Ese centro va al área! ¡Centro despejado y pasa el peligro! Controlan el partido, son dueños y señores de la pelota. ¡Chuta ahí! El portero la ataja con seguridad. La aleja de ahí, sacará de banda. Buen balón a la zona de peligro. Balón al área, a ver a quién le llega. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Tremendo! Estaba rodeado, no sé cómo lo ha hecho. ¡Qué jugadorazo! Ha sabido mantener la compostura a pesar del férreo marcaje y ha sacado petróleo de esa jugada. Se disponen a sacar desde la banda. Y vuelven a despejar. No sé cuántos balones han sacado hoy. Estoy gozando, Paco, con tanta asistencia en el fútbol de hoy. No se lo piensa y tira. Ahí, ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Van por detrás y se están quemando. El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más. Ese es el papel que tienen que jugar, pero a ver si el árbitro corta esto con alguna tarjeta y añade lo que corresponda. La temperatura sube según avanzan metros. El contraataque se ha quedado en nada. Pasa a la zona de peligro. El árbitro mira el reloj. ¿Cuánto queda? Al final vamos a tener 2 minutos más. Este es muy rata, es muy rácano. Entendido, gracias. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Mete un balón en la zona de peligro. Pase peligroso. El silbato del árbitro indica el final de la primera parte de la prórroga. Empieza la segunda mitad de la prórroga. No creo que ninguno de los dos equipos quieran ir a los penaltis. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Este contraataque no tiene mala pinta. Vargas. Muy bien, ha conseguido despejar. Cuidadito que cambia la posesión. Tiene toda la banda a su disposición. Ojito con ese pase. Pase con mucho peligro. No quiere ese balón suelto. Juega con criterio a la banda. Va para arriba el Paris Saint-Germain. Se le acaba el tiempo.
Por mi reloj, esto se ha acabado, pero ¿cuánto queda? Pues se acerca al final de la prórroga y este equipo ha logrado ponerse por delante. Habrá que ver si pueden mantener el resultado. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Siga así, fenómeno! Está en buena posición para centrar. Buena entrada y manda la pelota fuera. Cambio de roles, ahora toca defender. A ver, Ruiz, mira el reloj, ¿cuánto queda? Un par de minutitos para el pitido final del árbitro. Gracias, Antoñito. La saca el portero, pero queda muerta. Buen balón a la zona de peligro. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuánto se añade? 2 minutes, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Y el equipo rival le corta las alas, apropiándose de la bola. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Pase que se adentra con mucho peligro. Así se acaba la prórroga y el resultado final no ha variado. Continúa el empate. Los sueños de gloria.